Bueno, muy buenas tardes. Lo primero de todo, gracias por acudir a la presentación del presidente Manuel Higuera y el consejero Sebastián Ceria. A Manuel Leguera lo conocéis todos, exfutbolista, ha sido presidente también del club en anteriores etapas y Sebastián Ceria es un empresario, matemático y filántropo argentino. Vamos a comenzar con una intervención por su parte, van a explicar en qué va a consistir su proyecto y luego ya abriremos el, el turno de preguntas para el que os pediré que os presentéis con, con nombre y medio para que os vayan conociendo muchas gracias bueno buenos días a todos eh, bueno lo primero que quería decir y dejar bien claro y que os voy a rogar que no eh, que, que lo tengáis en cuenta a la hora de, de las crónicas y demás eh, nosotros no somos los dueños del racing el racing no se puede comprar el Racing, por un lado, es un sentimiento que afecta a cientos de miles de personas y, por otro lado, tiene 13.000 dueños. Nosotros hemos comprado el paquete accionarial mayoritario y eso nos da el derecho y la obligación de gestionar en beneficio de todos, de todos los accionistas. ¿Eh? Primer punto que quiero que quede bien claro. El Racing es de todos. Por otro lado, eh, lo que vamos a hacer es dar la, la palabra a Sebastián, que es eh, realmente eh, quien, quien queremos que, que, que vosotros conozcáis, de verdad, que la gente conozca. Eh, es una persona eh, especial, es probablemente la. la Persona más inteligente y brillante que yo conozco, pero más que eso, es un hombre con unos principios y unos valores morales eh, excepcionales. Eh, probablemente yo no sea. Igual no soy suficiente objetivo porque yo le quiero mucho, pero, eh, pero es así. Es así. Hemos tenido muchísima suerte. Hemos tenido muchísima suerte. Y antes hablábamos de una frase. Que, que, con la que le voy a dar paso y es que queremos, de verdad, queremos que la gente se sienta orgullosa y soñamos con que la gente sea feliz. ¿vale? Paso la palabra a Sebastián eh, para que todos le podáis conocer en profundidad. Bueno, gracias Manolo por, por esas palabras y gracias a todos ustedes por estar acá hoy. Es muy importante para nosotros ser transparentes. Ustedes eh, habrán podido ver por mis perfiles en redes y por las cosas que, que están disponibles para el público en general, que yo soy una persona muy transparente y toda mi historia y mi biografía está disponible para cualquiera que la quiera ver. Eh, más allá de eso, me gustaría hoy contarles algunas cosas que no son de público conocimiento, que quizás eh, a ustedes les van a dar... Eh, un poco más una idea del personaje eh, yo soy aquí un, una persona que ustedes no conocen espero que con el tiempo me conozcan y me conozcan mucho más eh, yo he estado mucho en Santander os les contaré un poco por qué y mi intención es estar más aquí pero la dirección y el trabajo y el día a día va a ser llevado por Manolo y su equipo en el que tengo total confianza que vamos a hacer una excelente gestión en el Racing y que vamos a poder lograr eh, lo que creo todos pensamos el racing se merece. lo primero es quiero disipar algunas dudas eh, no soy bonaerense soy porteño eso quiere decir que nací en la ciudad de buenos aires pero quizás lo que no sea tan conocido es que mis abuelos eran españoles eh, mi abuelo nació en madrid y mi abuela nació en burgos. Y mi abuelo era tan español que cada vez que alguien viajaba a España desde Argentina le pedía que llevara jabón la toja, para darse una idea de qué tanto tenía ese sentimiento de hispanidad. Entonces, lo primero es que ustedes sepan que yo soy un ciudadano español, eh, que mi ciudadanía español para mí significa mucho y que llevo junto con mi ciudadanía argentina eh, un gran orgullo de, de ser español. Eh, lo segundo que ustedes eh, estos sí no conocen porque no es público es que mis otros abuelos que eran una mezcla de italianos y argentinos eh, me enseñaron a mí el amor por el racingismo. Eh, desde muy chico fui a la cancha de racing. Entiendo que es otro racing y creo que no hay que preocuparse. No es mi intención que el sardinero cambie de nombre por Juan Domingo Perón ni que la Peña se empieza a llamar la Guardia Imperial. Eh, quédense tranquilos, pero creo que deben entender que el racinguismo de allá tiene mucho en común con el racinguismo de aquí. Y desde chico yo viví y mamé ese racinguismo. Eh, ustedes saben que soy matemático, así que quizás podrían decir que soy racinguista al cuadrado. Y creo que eso es una gran virtud. No sé si soy el primer racinguista al cuadrado, pero bueno, el más importante hoy quizás. Eh, yo viví en Estados Unidos, me fui a Estados Unidos a hacer carrera académica. Eh, después de la carrera académica, empecé mi empresa en el año 1998. Esa fue eh, una, bueno, una parte muy importante de mi vida que duró 25 años como empresario, primero como emprendedor. Empecé de cero haciendo modelos matemáticos para las finanzas, que es en lo que me especialicé. Eh, en el año 1999, bueno, mi vida cambió de manera radical porque me casé con Alicia, que es una santanderina empedernida, que si bien se fue de Santander a los 14 años, mantiene un amor por esta tierra que es envidiable. Y ella me hizo sentir a mí eh, ese, mismo, ese mismo sentimiento por la tierruca, por, por Santander y por Cantabria. Tanto es así que decidimos casarnos en Santillana al mar. Así que en ese sentido también eh, llevo muy en el corazón a esta tierra porque eh, con Alicia llevamos casi 25 años de, de matrimonio, eh, muy feliz. Eh, quizás eh, el único problema de ese matrimonio es que a través de Alicia conocí al señor Manolo y bueno, y por eso estamos hoy aquí. Eh, Paula y, y Alicia son amigas desde, desde la infancia y, y esa amistad se ha prolongado en nosotros. Eh, en el año 2019 tuve la oportunidad de vender mi empresa después de mucho tiempo de trabajo y a partir de ese momento me empecé a dedicar a actividades sociales. Eh, puse una fundación en Argentina que se ocupa de desarrollar políticas públicas para el desarrollo. Lo considero un proyecto social. Eh, mi idea es eh, tratar de ayudar en lo que sea a cambiarle la vida a la gente en la Argentina. Como ustedes saben, la Argentina es un país con grandes problemas económicos, que necesita, desde mi punto de vista, de políticas públicas que estén basadas en evidencia para el desarrollo y a eso se dedica mi fundación. Y eso lo veo como parte de un agradecimiento a la Argentina que me formó y que, bueno, por varios motivos a la que no he podido volver, eh, vuelvo cada vez que puedo, pero trato de, de tener un impacto en el país porque creo que, bueno, que el país se lo merece y yo debo estar agradecido por todo lo que la Argentina me dio. Y un poco el proyecto del Racing que veníamos charlando hace mucho tiempo con Manolo sobre esa posibilidad. Eh, creemos que, o creo yo, que es también en ese sentido un proyecto social, un proyecto de gran impacto social. Como decía Manolo, nosotros no somos los dueños del Racing, somos los accionistas mayoritarios, pero creemos que a partir de nuestro trabajo, a partir de nuestra gestión, podemos hacer que el Racing vuelva a tener el impacto social, el impacto en la comunidad que creemos que, que la comunidad se merece. Eh, obviamente vamos a trabajar en conseguir los, los resultados deportivos, creemos que eso eh, es algo que se puede hacer, pero va a llevar su tiempo y les pedimos a todos paciencia. En Argentina, eh, cuando el Racing de Avellaneda salió campeón en el 2001, después de 35 años de no haber salido campeón, el técnico se hizo famoso por un dicho que es el paso a paso. Vamos a ir paso a paso a lograr hacer las mejoras en el Racing que pensamos son necesarias. Eh, les quiero contar brevemente que cuando hicimos la transacción, eh, yo he, mucho, he hecho muchas transacciones en, en mi vida, cuando hicimos la transacción, eh, lo primero que pensé, no necesariamente con estas palabras, fue en qué lío me he metido. Y eso no tiene nada que ver con los accionistas anteriores, eh, se han portado muy bien durante la transacción, para ellos era muy importante poner el Racing en manos de gente con experiencia como Manolo, que, que sea de la tierra y que, y que conozca y sepa qué es lo que hay que hacer. Eh, nosotros hemos trabajado con ellos para cerrar la transacción que hemos firmado el día lunes. Eh, lo que les quiero decir es que más allá de ese momento de pánico que tuve con el cierre de la transacción, eh, también hay muchas cosas que me han motivado para pensar que esta es una muy buena idea. Lo primero es que el Racing tiene un proyecto deportivo que a mí me entusiasma. Espero que a ustedes, ustedes también. Con Mikel y con José Alberto, con los jugadores y la plantilla técnica, ustedes lo han visto al final de la temporada pasada. Lo hemos visto en parte con la pretemporada, pero hay un proyecto serio profesional, de trabajo, de grupo humano, que pensamos eh, va a brindar sus frutos. Y es por eso que como Anolo una de las primeras decisiones que tomamos es no tocar el área deportiva, es dejarlo en manos de los que está y hacer todo lo posible a nuestro lado para potenciar y apoyar ese proyecto para que pueda brindar sus frutos. Lo segundo que me entusiasma de este proyecto, es el racingismo. Lo dije al principio medio en broma, pero el cariño que he recibido en las redes o con la gente que ha visto nuestra llegada a, al racing como, como un hecho importante, como un hecho de cambio, como un hecho de optimismo, eh, me ha realmente conmovido. Quiero que los racinguistas sepan que aquí no hay clientes o abonados que. La afición es una parte esencial del club, que nosotros la vamos a cuidar como si fueran de oro y que los necesitamos. Los necesitamos porque necesitamos que el Racing tenga más miembros, tenga más abonados, que la afición participe directamente de las actividades del club y nosotros sabemos que la afición puede hacer la diferencia. Eh, lo tercero que me ha impresionado eh, muy favorablemente, es el apoyo que hemos recibido de los patrocinadores eh, del ayuntamiento. Le agradecemos a la alcaldesa el haber mencionado nuestro proyecto la semana pasada. Nosotros pensamos que el Racing tiene que trabajar junto con el ayuntamiento para lograr muchas de las mejoras que tenemos en este estadio, pero que al fin y al cabo el futuro del Racing va de la mano con el futuro de la ciudad de Santander, que si a nosotros nos va bien, le va a ir bien a la ciudad de Santander y viceversa. También queremos normalizar las relaciones con el gobierno de Cantabria y hemos citado para el próximo lunes una reunión con todos los patrocinadores para ver qué podemos hacer más para que nos ayuden ellos y para nosotros ayudarlos eh, también. Y finalmente, eh, lo otro que me ha impresionado es, es el club, es la gente que trabaja en el club, eh, todos en la Albericia y aquí que están totalmente comprometidos con la misión del Racing. Es muy importante contar con gente que esté verdaderamente comprometida en el futuro de la institución. Ahora, ustedes imaginarán que si les cuento las cosas positivas, no es que hemos hecho esta operación para mantener todo como está. No es que todo sea color de rosa. Nosotros pensamos que hay muchas cosas para mejorar. Me parecía importante a mí mencionar las cosas positivas. Y ahora lo voy a dejar a Manolo para que hable de todas las cosas que hay que cambiar, que hay que hacer. Eh, pensamos que llegamos un poco justos con el principio de la temporada y es importante tener celeridad y eficiencia en la ejecución. Manolo. Bueno, pues eh, vamos a. Os voy a transmitir básicamente. Eh, eh, las primeras eh, medidas que, que consideramos que son imprescindibles adoptar. Eh, como dice Sebas, estamos eh, muy eh, con, con la temporada ya iniciada, con, con, en definitiva, llegando un poco tarde, pero eh, lo que no nos vamos a quedar es parados. Eh, vamos a intentar hacer eh, lo que esté en nuestras manos para eh, llegar al objetivo que nosotros tenemos marcado. Lo primero, eh, para, para que vosotros eh, tengáis eh, un poco un, un escenario de cómo va a quedar el club. El club eh, va a tener una nueva estructura. Eh, se va a dividir en cuatro áreas. Eh, va a haber un área social de relación con las, con, con, con las peñas, con las afición, con la afición en definitiva, no con las peñas, con la afición en general. Eh, va a colgar directamente del Consejo de Administración. Eh, en ese Consejo de Administración va a haber una persona responsable eh, de las relaciones, que es Miriam Peña, y para nosotros eh, cuelga directamente el Consejo porque lo consideramos algo absolutamente esencial. Para nosotros la afición es un activo absoluto del club. Lo vamos a potenciar, lo vamos a escuchar, lo vamos a defender y estamos convencidos de que nos vamos a sentir más orgullosos todavía. De nuestra afición. El segundo área es el, el área deportiva. Como Sebastián ha dicho, eh, el área deportiva se va a mantener absolutamente. Eh, Miquel, eh, va a ser, Miquel Martija va a, ser, va a seguir siendo, por supuesto, el director deportivo. José Alberto va a seguir siendo el entrenador con su cuerpo técnico. Eh, esto no es por, por continuidad, sino por convicción plena. ¿vale? O sea, estamos. Eh, absolutamente iba a decir enamorados de los dos eh, pero estamos absolutamente convencidos de su capacidad su, su talante eh, creo que son dos personas perfectas para desarrollar el, el ámbito deportivo del Racing van a seguir eh, en las secciones inferiores eh, Gonzalo Colsa como máximo responsable de las secciones inferiores con César Anievas como director de la fundación Ezequiel Loza como entrenador del, del filial, y con eh, José Ceballos eh, dentro del organigrama de, de las secciones inferiores, al, con la única incorporación, es el único cambio eh, que se va a producir, que es la incorporación de José Moratón. Eh, yo tengo una, una, una convicción plena en que eh, es esencial en este momento aquí. Eh, hay tres mitos del racinguismo. gonzalo colsa, eh, josé ceballos y josé moratón. y, y es, tengo la, la, la fe ciega en que son las personas ideales para transmitir, ya no solo sus conocimientos, sino el racinguismo en vena que tienen estas tres personas. Eh, creo que no encontraremos, es difícil encontrar tres personas con, con más capacidad de transmitir racinguismo que gonzalo, que josé moratón y que josé ceballos. Eh, el tercer área es el área de comunicación. En el área de comunicación eh, se va a nombrar eh, un director eh, de comunicación, que va a ser Roberto González, que además va a ser el portavoz del club. Eh, de ese área van a colgar eh, prensa, que por supuesto eh, el jefe de prensa es Enrique Palacios, y van a colgar también las redes sociales, eh, todo el desarrollo de redes sociales. Eh, el último área, que es donde se van a producir eh, los cambios más importantes, es el área económico-administrativa. Eh, bueno, eh, aprovecho a anunciar eh, que deja el Club sale del club Víctor Alonso. Eh, se nombrará en los próximos días un director general. De esta eh, dirección general va a colgar eh, el área de marketing el área comercial y la administración general del club y, eh, evidentemente, el área económica, que eh, va a contar digamos, con la llamémosla la supervisión, la participación directa de, de Juan Juriel. Esto en cuanto a la, a la nueva estructura eh, en cuanto a medidas eh, que, que consideramos que son eh, de, de actuación inmediata. Bueno, lo primero, el primer problema que tenemos, que el Racing tiene, es un problema realmente importante, que hay que solucionar en cuestión de, de días, o sea, casi no tenemos ni semanas, es el límite salarial. Eh, tenemos un, un problema importante. Hay que conseguir eh, subir el límite salarial en aproximadamente dos millones y medio de euros. Eh, para ello eh, una de las medidas que, que ya hemos, eh, hemos decidido es la, eh, la capitalización de 5 millones de deuda para conseguir un 25%, que un 25% vaya a, 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 a incrementar el límite salarial. Y así todo, todavía tenemos 1.250.000 que subir porque nuestro objetivo es intentar dejar el límite salarial en 7 millones. Para ello, una de las medidas que... Que ayuda, ayudaría enormemente, es la captación de socios, de abonados. Eh, y para ello, eh, ya sé que no es eh, la medida ideal, pero porque llegamos tarde, pero eh, lo vamos a hacer eh, de igual forma. Vamos a generar nuevos incentivos para, para que conseguir el objetivo de que al menos tengamos 12.000 abonados, porque sinceramente creo que no llegar a esa cifra. Eh, que el Racing en Segunda División no tenga un mínimo de 12.000 socios, 12.000 abonados, eh, es un fracaso. Y, y hay gente que a lo mejor se eh, se queda tranquila diciendo que hay 10.000 y que bueno. Nosotros creemos que como mínimo mínimo tiene que haber 12.000 socios. Y para eso también eh, el club tiene que poner de su parte. Y por eso eh, ahora voy a anunciar eh, una serie de medidas, de incentivos. Que, se, que, se van a, eh, que van a comenzar a implantarse a partir de las 5 horas del día de hoy, que es eh, todos los abonos van a tener desde hoy hasta el día 7 de agosto incluido un descuento del 5% adicional al precio. O sea, todos los carnes tendrán un 5% de descuento. Esto genera un problema, eh, en cierto modo bueno, que, que evidentemente no es deseable, eh, para mí no es, de, no, no es lo deseable, que es que hay 5.000 personas que ya han sacado el carné y a la que nosotros eh, no la vamos a dejar tirada. Entonces, lo que, lo que vamos a plantear a, esta, a la gente que ya tiene el carné, le vamos a garantizar que en el carné del año que viene, en lugar de un 5, va a tener ya consolidado para la temporada que viene un 6% de descuento, y además eh, le vamos a facilitar, va a generarse el derecho de una entrada gratuita en el partido que, que, que el socio decida en, eh, durante la primera vuelta. O sea, cualquier partido de la primera vuelta que, que el, eh, el socio que ya ha obtenido el carné hasta el día de hoy va a tener la posibilidad de obtener una, una entrada gratis eh, para cualquier partido. Además, eh, como incentivos... Vamos a añadir eh, dos materias. Eh, una que es eh, que eh, los partidos de la Copa del Rey. En la Copa del Rey se va a mantener el, el socio oro, el que tiene el carne oro, va a tener todas las eliminatorias de la Copa del Rey eh, gratuitas. Los, eh, los carnes platas van a tener dos partidos eh, gratuitos, dos eliminatorias gratuitas. Y el resto de abonados van a tener eh, un partido, la primera eliminatoria gratuita. O sea, con su carnet van a poder entrar en, el, en, en, el, en la primera eliminatoria de forma gratuita. Tanto para los, evidentemente, tantos para los que ya son, son abonados como los que se hagan a partir de ahora. Finalmente, la última medida, que es algo que yo nunca he entendido y que aprovechamos para revocar de forma radical es que eh, el descuento familiar que existe en, en los abonos eh, se va a mantener, pero se va a mantener en cualquier parte del campo, porque hasta ahora eh, estaba exclusivamente limitado a una zona concreta del campo, es decir, que alguien que, tu, que quisiera a, eh, utilizar el descuento familiar, porque vaya con dos hijos o que vaya con, con tres o con los que quisiera, tendría que, tenía que ir a una zona muy concreta del campo y no podía hacerse el abono familiar en el resto del campo queda automáticamente revocado y a partir de este momento cualquier abono familiar puede obtenerse en cualquier zona del campo. Incluso eh, habilitamos eh, para que los que ya tengan el descuento familiar y que por lo que sea hubieran tenido que irse a una zona no deseada eh, puedan eh, obtener eh, eh, cambiar digamos la, la, la localidad en cualquier otra zona del campo. Eh, otra medida, las equipaciones. El racinguismo no, no está contento con las equipaciones de este año y nosotros tampoco. Eh, creemos que, que la equipación eh, tiene que representar la tradición, la historia y el arraigo con la tierra. No vale cualquier cosa. También llegamos tarde, como todos entenderéis. Eh, no vamos a poder dar una solución ideal, pero sí que anuncio que el Racing va a tener dos equipaciones nuevas que van a sustituir las, eh, las, las dos, concretamente la segunda y la tercera equipación que presentaremos eh, en cuanto podamos, no podemos decir la fecha, pero que sí que anuncio que se va a producir, ese cambio se va a producir. Tercer punto, las obras en el estadio. Eh, las obras en el estadio es algo que, que cada vez que paso por el campo eh, me pongo hablando mal y pronto de mala leche. Eh, y para ello... Vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, el Racing va a asumir de forma inmediata, aunque tengamos que desarrollarlo en distintas fases porque tienen que ser trabajos cada 15 días, la reforma integral de los vestuarios y del túnel de vestuarios. Es, en cierto modo, la imagen del club. La televisión eh, entra. Y pretende entrar en zona de vestuarios, en zona de, de, de pasillos de salida. Y a mí, personalmente, yo he jugado aquí, yo eh, lo he vivido hace 35 años, y, y es que tengo la sensación de que está exactamente igual. Y a mí me da vergüenza. Se va a cambiar, se va a iniciar las obras de forma inmediata, ya se ha iniciado el contacto con un, para hacer un proyecto de ejecución. Y se va a cambiar. Eso automáticamente. Pero nos queda eh, lo trascendente, que es eh, lo, que el, lo que el interior del campo lo que hace cómodas eh, el, y habitable eh, la, la estancia de la gente dentro del ternojuego. De eh, como sabéis, hay un, con, un convenio firmado con el ayuntamiento. Eh, y desde aquí quiero agradecer al ayuntamiento. Eh, desde que hemos llegado, el compromiso con el RAFIN y el cariño con nosotros que se nos está dando. Eh, gracias, Gema, te lo digo de corazón. Nos vamos a sentar de forma inmediata eh, eh, con el ayuntamiento y, no, y vamos a salir de allí, porque las dos partes estamos absolutamente empeñadas, en tener un cronograma de todas las obras que el ayuntamiento tiene que hacer. Baños asientos, eh, impermeabilización de cubiertas, eh, el accesibilidad, que es otro tema esencial. Todas estas cosas eh, tenemos el compromiso de la alcaldesa de que eh, en cuanto eh, podamos, no sé si la semana que viene, pero creo que sí, eh, nos vamos a reunir para eh, plantear un cronograma de, de ejecución de obras. Todos sabemos... Que el ayuntamiento, la administración, tiene unos tiempos que no son los de los demás, eh, que requiere eh, licitaciones, que requiere eh, contrataciones eh, administrativas, pero si no empezamos ya, no acabaremos en la vida. Y lo que queremos es que el, el racinguismo, los aficionados, se sientan también orgullosos de su estadio, que se sienten y vean eh, que estén cómodos dentro del estadio. Que, que volvamos a sentir qué bonito es nuestro estadio, qué bonito es el sardinero. Además, eh, y con respecto a las obras, sí queremos anunciar que pretendemos eh, la modernización, queremos modernizar el campo. No solo rehabilitarle, no solo recuperar eh, la comodidad, sino que queremos modernizarle. Y para ello, eh, entre otras cosas, pero desde luego esto lo tenemos claro, vamos a establecer un sistema de publicidad dinámica. O sea, vamos a sustituir los parámetros de publicidad estática por parámetros de publicidad dinámica. Aquí no me comprometo al plazo, pero es una decisión tomada. O sea, vamos a implantar el sistema de publicidad dinámica. Creemos que va a tener reversión para el club y va a ser, no, dejará, no deja de ser... Eh, un, una forma de modernizar eh, un espectáculo como es un partido de fútbol. Para terminar, actuaciones sociales. O sea, como, como Sebastián ha comentado antes, eh, tenemos una clara eh, convicción de revertir socialmente eh, en la sociedad de, de Santander y de Cantabria. Y para ello tenemos... Eh, la primera medida es que sebastián va a ser patrono de la fundación. vale. Eh, cosa que es muy importante para todos, eh, entre otras cosas porque además sebastián tiene una eh, especial experiencia en, en fundaciones y vamos a eh, intentar desarrollar la fundación todo lo que podamos. Eh, cuestiones concretas respecto al ámbito social. Eh, el Racing va a tener, eh, va a participar esta temporada ya. Nos hemos comprometido además ya, de forma oficial, va a participar en la Liga Genuine de la Liga de Fútbol Profesional, eh, que es eh, una liga eh, de integración pensada para la integración eh, de, de, de discapacitados, por decirlo de alguna forma. Eh, estamos absolutamente convencidos, queremos ser un modelo de integración. Queremos que el Racing transmita a la sociedad un modelo de integración y este es el primer paso. Además, sí que quiero anunciar, aquí sí que llegamos tarde para esta temporada, no va a poder ser esta temporada, pero eh, quiero transmitir la decisión irrevocable de que el Racing eh, tenga, el, eh, tenga equipo fe, fútbol femenino dentro de la estructura. Eh, es un déficit del club clarísimo, o sea, el no tener fútbol femenino eh, es un déficit del club clarísimo y lo vamos a solucionar. Este año llegamos tarde, pero eh, la temporada que viene eh, sí que ya puedo anunciar eh, que, que el Racing tendrá fútbol femenino y que, y que vamos a intentar eh, que el equipo femenino de fútbol eh, esté como el primer equipo masculino en lo más cerca de la primera categoría del, del fútbol femenino español. Bueno, eh, para esto, también no quiero dejar de decirlo, para eh, la integración del fútbol femenino en la estructura del club, el Racing tiene un problema, que es que en la ciudad deportiva, en las instalaciones de Yusu, necesitamos más campos, porque eh, tratamos de absorber eh, a través de la fundación. Eh, tenemos como 500 niños en la academia, más las secciones inferiores, y no es fácil incorporar eh, el fútbol femenino porque no deja de ser mayor volumen de gente eh, para eh, utilizar la, lo, los, los, los espacios que existen. Para esto, ya estamos trabajando también con el Ayuntamiento y con la Federación Cantabra porque eh, creemos que es imprescindible ampliar la ciudad deportiva. Esto es algo en lo que también vamos a, a trabajar. Y, y, y también os digo, y vamos a conseguir, porque somos bastante cabezones. Eh, dicho esto, eh, yo creo que lo mejor es ya daros la palabra, que preguntéis lo que consideréis oportuno y, y nosotros contestaremos. Vale. Abrimos el turno de preguntas y nos presentamos con nombre y medio, por favor. Muy buenas, bienvenido. David, Marquina de Teiva, FM. Eh, quería preguntar sobre este proyecto que estáis ya explicando. ¿Es una inversión a largo plazo o está abierta a que haya pues, esa especulación de si surgen eh, ofertas? Sí. Eh, a ver, me parece importante que ustedes entiendan un poco mi filosofía empresaria. Eh, yo no soy lo que se llama un emprendedor serial, es decir, alguien que empieza empresas y las vende y empieza la siguiente y así. Eh, todo lo que he hecho en mi vida ha sido... Eh, con un solo objetivo, que es aplicar mi experiencia a tratar de desarrollar una actividad comercial. La empresa que vendí fueron 25 años de trabajo y nosotros pensamos, eh, claramente en el racing yo no soy el experto en el fútbol, el experto es Manolo y el equipo que trae Manolo. Voy a tratar de ayudar desde mi punto de vista, como si se puede usar la matemática, usaremos la matemática, pero más allá de eso mi filosofía es el largo plazo. No estamos en esto por el corto retorno financiero. Eh, yo creo que si hacemos las cosas bien, si trabajamos con calidad, con profesionalismo y con seriedad, vamos a lograr que el club valga más y eso va a ser un resultado del trabajo, no el objetivo. Ya, Manolo, eh, ¿qué diferencia hay eh, desde el año 2015-2018, Manolo Higuera, como presidente, ahora? ¿Qué diferencias va a haber? ¿Cuén? Bueno, lo primero... Eh, como verás, eh, he dejado la cabra ya apartada porque en su momento fui un hombre orquesta, hablando claro, lo más descriptivo posible. Eh, fue una época eh, que eh, sinceramente no se la deseo a nadie, eh, sin dinero, sin recursos, sin estructura, sin dinero, o sea, teniendo que poner... Eh, ...el primer entrenador, o sea, y los digo los, digo los nombres porque... Se lo, ...Pedro Munitis, Gonzalo Colsa y yo como presidente... ...teniendo que poner todos los meses dinero para poder pagar a los jugadores... Eh, ...para poder eh, eh, pagar los viajes... ...era una época totalmente distinta... ...tuvo su momento... Eh, ...y a mí me afectó de forma decisiva... ...porque me obligó a hacer... Eh, ...lo que digo, de hombre orquesta, o sea... Me faltaba tirar los córneres y eso es absolutamente negativo. Eso no, eso no es lo que tiene que pasar. Estamos en un, en un momento totalmente distinto. El Racing tiene que tener una estructura, tiene una estructura ya eh, mucho más consolidada. Queremos consolidarla más y, desde luego, eh, mi forma de, de trabajar va a ser muy, muy distinta a la que, a la que tuve que. No me quedó más remedio que hacer en el 2015. Eh, en el 2015 yo hice lo que, lo que creo que tenía que hacer. Era un club, el club estaba muerto y enterrado. Conseguimos eh, recuperarlo, conseguimos un inversor eh, y conseguimos eh, ponerlo eh, en planta, por lo menos. Ya le sacamos de la tumba y le pusimos en planta. Eh, después, eh, han estado, a, a Pedro y Alfredo han colaborado, han, han coadyuvado a consolidar eh, económicamente el club y lo que pretendemos ahora es eh, lo primero eh, lo primero que hemos pretendido entrando aquí es evitar porque es algo que también Alfredo y Pedro querían es evitar que el club fuera a manos eh, de, de fondos de inversión de rusos de indios o de cualquiera que eh, volviera a poner en riesgo todo el trabajo que, que los racinguistas, los santanderinos y los cántabros habíamos hecho desde el 2014. Eso, de alguna manera, eh, a mí me, me forzó a, a intentar eh, dar este paso. Eh, insisto, mi forma de trabajar va a ser totalmente distinta. Eh, va a ser eh, lo que no puedo evitar es el, la pasión, el racinguismo y eso no lo puedo evitar eso lo tengo de, de serie pero eh, lo que voy a tratar es de aportar el valor añadido en las cosas a las que yo puedo aportar valor añadido eh, muy buenas Oscar García Mayo de la cadena Ser una buena ambos por la operación y mucha suerte aquí en el en el Racing. Empiezo por Sebastián. Eh, leyendo un poco y buceando un poco sobre ti, vemos que eres un matemático y especialista en el tratamiento de datos y que económicamente te ha ido bien con, con eso. Como has dicho que vas a echar una mano en ese tema de las matemáticas y demás, te quería preguntar un poco si, si eso se puede aplicar al, al Racing y de qué forma, porque ponéis especialmente el valor el, el poder sacar ingresos de, de cualquier parte. Bueno, gracias, Oscar, por la pregunta. Eh, a ver, yo viví en Estados Unidos. Eh, mucho tiempo y en Estados Unidos ustedes saben que todo este tema de utilizar los datos y los analíticos para el deporte ha tenido muchísimo éxito eh, hay un libro famoso que, que habla de la historia del béisbol y que cómo se usaron los datos para la mejor toma de decisiones y creo que lo que estamos viendo en este momento en el fútbol es un desarrollo similar eh, el éxito que pueden llegar a tener estas técnicas todavía no ha sido como en ese caso en el béisbol, donde un equipo que utilizó estas técnicas salió campeón contra las expectativas de todos, ya veremos. Lo que sí sabemos hoy es que los grandes equipos de las grandes ligas están utilizando los datos y los analíticos para tomar mejores decisiones. Creo que en este caso tenemos la suerte que quizás eh, el Racing no necesariamente se hubiese metido en... en, en en esos campos o no necesariamente hubiese utilizado esas herramientas de última generación, con mi presencia espero que podamos hacer eso. Eh, yo tengo, como imaginarán, muchas conexiones y mucha gente que conozco, muchos académicos que se dedican a esto y es mi intención que el Racing utilice este tipo de herramientas para la toma de mejores decisiones. Es un proceso que va a llevar tiempo, por suerte se ha hecho un trabajo de base importante aquí, que es la recolección de datos. Eh, diría que en este problema del fútbol no es el, en el fútbol hoy en día el problema no es la, la disponibilidad de datos sino es cómo sacar de los datos la información y no quedarse con el ruido y esa es un poco mi especialidad entonces espero que a través de mi experiencia personal y de la gente que conozco podamos utilizar este tipo de herramientas y que creo que sí, que el Racing puede llegar a aprovecharlas para bien en El caso de Manolo, un poco por el montante total de la operación del 74% accionarial. Y has hablado del tema del límite salarial. No sé si te he entendido que es que tenéis 2,5 rebasado, entonces entiendo que esté en cuatro y medio. Y un poco cómo es hacer esas actuaciones a corto plazo, quiero decir. Bueno, eh, efectivamente el límite salarial está a 2,5 millones por debajo ahora mismo del, del gasto que ya tenemos consolidado. Y eso implica pues, pues que hay que tomar una serie de medidas. Eh, la primera medida, como he comentado antes, es... Eh, vamos a hacer una, una capitalización de deuda por 5 millones de euros. O sea, vamos a reducir la deuda en 5 millones de euros y lo vamos a pasar a capital. Eso nos provocará un, un incremento del límite salarial del 25% este año y del 25% el que viene. O sea, 1.250.000 eh, eh, se incrementarán automáticamente. Y a partir de ese momento eh, estamos ya trabajando en... Nos falta otro millón doscientos cincuenta, como entenderéis. Eh, estamos ya trabajando en ello y ese sí que es nuestro trabajo, y eso sí que eh, ineludiblemente lo vamos a conseguir. O sea, vamos a, a conseguir a través de nuevos patrocinios, a través de, de operaciones de, de abonados, a través de, de gestión, eh, digamos, eh, que nos estaba haciendo. Eh, de los préstamos de CVC, en definitiva, utilizar el know-how para, eh, para llevar el límite salarial a 7 millones, que es nuestra obligación y nuestro compromiso. ¿Y lo que habéis pagado los ¿Eh? ¿Y ¿Lo que habéis pagado para las acciones? No, bueno, eh, eh, se ha pagado mucho dinero, pero no creo que la cantidad eh, exacta, no... No, no, no. No creo que ni aporte nada a nadie, sinceramente. Mucho dinero, pero pero, pero no, no, no yo prefiero no, no decir la cantidad exacta, si me disculpas. Sí, yo al mismo hilo quería hacer una pregunta. Habéis anunciado una ampliación de capital, una capitalización de deuda? Entiendo de la línea de crédito que tenía abierto los anteriores accionistas. Eh, si después de estos cinco millones de capitalización tenemos el dato de qué participación tendrá Seman en el club y por otra parte, ¿en cuánto quedará la deuda? con su matriz, del club con su matriz y completamente aparte, además de la reforma del estadio con el ayuntamiento aquel famoso proyecto de renovación integral si sí se va a intentar sacar adelante también renovación integral, no digo lo estructural del ayuntamiento sino la reforma completa del estadio Bueno, contesto yo una o sea, intervenimos los dos eh, sobre la, el porcentaje de que quedaría del, con, con la implantación esta pues no lo sé, la verdad que no, no está calculado pero deben ser pues aproximadamente siempre. Porque lo, lo que vamos a intentar, que es que formalmente eh, requiere una cierta tiene una cierta complejidad y con los tiempos que tenemos eh, no sé si llegaremos a tiempo, pero nuestra idea es eh, plantear la capitalización, pero paralelamente eh, eh, permitir eh, y, y o sea, que todos los accionistas actuales puedan participar. De forma que, teniendo garantizado los 5 millones de capitalización, eh, nosotros renunciaríamos, o sea, eh, eh, entre comillas, renunciaríamos a todo aquello que, que, el, que el resto de accionistas adquieran en sus, de, con su derecho de suscripción preferente. ¿Eh? No, es, no, es, no es sencillo porque implica, eh, digamos, una especie de ampliación tras otra, porque tienen que ser legalmente eh, independientes, pero sí que se aprobaría. En la misma junta. Lo estamos intentando y esperamos llegar a tiempo porque el, el, la, la complejidad real es el límite salarial. Entiendo que es una ampliación de 5 millones que para todos los accionistas y lo que no se cubra lo cubre la matriz. Sí, en realidad es al revés porque necesitamos. Es al revés. O sea, nosotros cubrimos los 5 millones y pues inmediatamente todo lo que se cubra eh, por el resto de accionistas reduce los, la, la capitalización. Eh, no sé cuál qué otra pregunta has hecho. El estadio, el estadio, vamos a ver. Bueno, lo primero que es importante que sepamos, porque se ha vendido un poco, eh, un poco un melón que no existe, es que no hay ningún proyecto. vale. no hay ningún proyecto formal de, 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 de rehabilitación del estadio. O sea, lo que hay es un, una especie de, 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 de infografía, de diseño, de cómo podría ser el estadio. Eh, nosotros ese, ese, ese diseño le vamos a utilizar, le vamos a utilizar, pero vamos a, a empezar a hacer obras puntuales, porque como queramos acometer eh, el tirar el no sé qué, tirar el no sé cuál, al final todos sabemos que, que sacamos una ametralladora y no pegamos a nadie. O sea, vamos a intentar centrar el tiro, vamos a hacer las obras que son imprescindibles y vamos a guiarnos del diseño que en esa infografía se, se presentó. ¿Qué tal? Jesús García Bermejo de Arco FM. Eh, bienvenido, Sebastián. ¿Qué tal, Manolo? Eh, quería eh, trasladaros un poco preguntas relacionadas con los tiempos. Eh, estamos hablando de este tema de la capitalización de la deuda. Eh, ¿Cómo anda el club de plazos, también relativo a lo deportivo, para poder incorporar futbolistas? Porque entiendo que esto es un poco lo que explica que, que no haya habido mucha novedad. Y también en relación a los tiempos, a ver si nos podéis explicar un poco. Si estaba previsto que la operación se desarrollase en estos términos, es decir, que se concretase a estas alturas o si es que se han ido dilatando las negociaciones porque no parece lo más adecuado, como vamos de estrechos de plazos para, para el tema del límite. Sí, bueno, eh, evidentemente la negociación, como entenderéis, ha sido de máxima complejidad. O sea, el, el comprar un paquete accionario al mayoritario de un club es, lleva una complejidad enorme. Y se ha dilatado más de lo que nosotros hemos querido, evidentemente. O sea, a nosotros nos hubiera gustado estar el 15 de junio trabajando. Pero eh, las cosas son como son y estamos en donde estamos. Eh, los plazos. Eh, mira, nosotros... La liga empieza el día 12. Eh, nosotros queremos que el día 10 se pueda inscribir a todo el mundo. Eso no quiere decir que los fichajes que pueda hacer falta eh, incorporar eh, se vayan a hacer para esa fecha, porque puede pasar, todos lo sabemos, el mercado termina el 31 de agosto y lo que hay que hacer es acertar, ¿vale? Y es posible que haya futbolistas que lleguen eh, del 10 de agosto para adelante. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es que todos sabemos que va a haber salidas, todos sabemos que va a haber incorporaciones, pero nuestro trabajo es intentar que el 10 de agosto haber negociado con la liga que el límite salarial llegue a 7 millones que es el objetivo ¿Vale? sí eh, en relación con esto que acabamos de, de comentar de, de los tiempos de los plazos del límite del límite salarial eh, ¿Qué es lo que se le traslada un poco al, al entrenador y a, y a Miquel Martija, ¿no? En este sentido. Entiendo que tranquilidad, entiendo que puede haber ciertamente nerviosismo porque a ellos les ha tocado vivirlo, ¿no? En, en medio de, todo, de toda esta amalgama, entonces no sé cómo, cómo lo están llevando, ¿no? lo, lo primero es que nos hemos encontrado eh, con un melón que no sabíamos que era de esta dimensión. Vale. Eh, eso es lo primero. Eh, en los primeros, el primer cabreado con este tema. Es el propio director deportivo, porque al director deportivo se le habían dado unos datos que no eran los lo reales. El, el problema le tenemos encima de la mesa. Pero eh, si me preguntas qué es lo que les hemos transmitido al entrenador y al director deportivo, es que lo vamos a solucionar. Y lo vamos a solucionar. O sea, no eh, nosotros no queremos que ellos pierdan ni un minuto en, en la planificación. Eh, Miquel, lo que tiene que pensar es en lo que hace falta eh, cubrir con, con los 7 millones de, de límites al, al que vamos a llegar y el entrenador lo que tiene que hacer, tiene que dedicar todo su, su trabajo y todas sus, sus, sus horas de sueño en, en hacer que lo que tiene a su disposición, eh, sacarle el 100%. Y como de esas, de esas dos materias estamos absolutamente tranquilos, eh, nos limitamos a transmitirles tranquilidad. Hablabas del tema de la salida del director general, te quería preguntar porque en León lo dan por hecho que te traes a Felipe Llamazares. ¿Va por ahí los tiros o esa a cambiar? Bueno, eh, el, el director general eh, se nombrará en los próximos días, todavía no, eh, no se ha nombrado. Y Felipe Llamazares es uno de los candidatos, pero no es el único. Sí, en relación a esto que has comentado un poco de, de, de las cosas con las que os habéis encontrado, eh, me gustaría que, de alguna forma, y para que lo podamos entender nosotros a la hora de trasladarlo, nos expliquéis qué es lo que ha ocurrido para que el Racing, tras la venta de Pablo, eh, se encuentre ahora mismo con un límite salarial eh, muy inferior al previsto inicialmente, que además eh, esté rebasado pues, en la cifra que has, que has comentado y en la línea de eso. Qué otras sorpresas inesperadas dentro de lo que podéis comentar os habéis encontrado al en analizar las cuentas del, del club, sobre todo porque eh, a nosotros nos, nos llegan muchos mensajes de gente que no entiende cómo es posible que después de, de, de la venta del año pasado y de conseguir los objetivos deportivos, pues el club esté tan, tan estrangulado a nivel del límite salarial. Bueno, como sabes, eh, sabéis todos el límite salarial establece la Liga Fútbol Profesional, eh, pero bueno, eh, los números suelen cuadrar. Eh, el año pasado el Racing llegó a tener un límite salarial de 10 millones de euros porque tuvo un ingreso extraordinario de 5 si tú le quitas el ingreso extraordinario pues se te queda en 5 millones si a eso añadimos que el, el, los derechos de televisión están yendo a la baja eh, te lleva a un nivel de límite salarial pues aprox de unos 4 millones seis eh, ese es el límite que en la actualidad tiene oficialmente con, eh, considerado el ratio. Pero el, el problema no es tanto el límite salarial como el cálculo del coste que hay que, hay que aplicar al límite salarial. O sea, si tú piensas que estás en 6 y realmente estás en 7, pues tienes un desfase de otro millón de euros que inicialmente no estaba previsto. Eh, esto es lo que hay, o sea no, no, o sea, no hay que darle más vueltas, esto es lo que hay y esto es lo que hay que solucionar. Y para eso, eh, entre otras cosas, estamos dispuestos a, a capitalizar 5 millones del préstamo, que es lo que va a hacer, va a provocar dos cosas. Una es sanear el balance del club, evidentemente, voy a tener 5 millones menos de duda. Y, eh, por otro lado, subir el límite salarial en 1.250.000 euros. Este año y otro millón doscientos cincuenta al que viene. Estas son decisiones que hay que tomar, que hemos tomado ya, y ahora lo que nos toca es trabajar para llevarnos al objetivo que es un límite salarial de 7 millones de euros, que es lo que nos permitirá estar eh, dentro de los bloques económicos que hay en esta categoría, que por expresarlo básicamente, eh, hay cuatro equipos que están en un nivel económico superior, que son los tres que descienden más otro, que este año parece que es el Zaragoza. A partir del, del quinto al 14 aproximadamente, eh, estamos un bloque de, de equipos eh, que tienen eh, diferencias eh, de límite salarial bastante parecidas. Y luego están otros seis, ocho equipos, no sé si son seis, siete, no sé, eh, que, eh, que tienen realmente un límite salarial inferior y que evidentemente tienen más dificultades para, eh, para mantener la categoría. Nosotros queremos estar en ese segundo bloque y aprovechar las puertas deportivas que se abren en base a la igualdad que hay en esta categoría para, eh, lo primero, conseguir los 50 puntos y, eh, a partir de ese momento, intentar soñar. Eso es. Creo que por ahí, si me permite sacar Jesús una cosa importante es entender que como el capital y la deuda estaban en manos de la misma gente, o en este caso también, el la ratio o el ratio, como diríamos eh, allí de deuda y capital es una cosa que uno decide a partir del perfil de riesgo que uno quiere tomar y del optimismo que uno tiene con respecto a la inversión. Es decir, que en nuestro caso, como somos optimistas de, del futuro de esta inversión y de este proyecto, hemos decidido capitalizar, estamos moviendo capital de deuda a capital social y eso debería ser visto también como un reflejo de nuestro optimismo con el futuro. Estamos poniendo, como se dice en, en Estados Unidos, estamos poniendo la plata donde ponemos la boca. Con respecto a la deuda, ya que, ya que sacas el tema, eh, a ver si nos podéis contar un poco cómo quedaría la deuda en el momento que se capitalice esta deuda, evidentemente todavía por concretar a qué volumen exacto asciende, y, y qué idea tenéis a medio plazo con esta deuda, si entendéis que es parte de la inversión, si no sé, vais a operar en la línea de los anteriores propietarios prestando ese dinero a un, a un determinado porcentaje. Bueno, por el momento la idea es mantener los parámetros que existen. Eh, es complicado el tema de la deuda, porque nosotros, yo desde mi, desde mi punto de vista, como, como mi inversor y como alguien que, que, está en, que estuvo en, en el negocio empresario, lo veo un poco como un tema, un, conflicto, un cierto conflicto de interés, y eso es algo que vamos a tender a solucionar. ¿Cuál es la solución explícita de eso? Todavía no la tenemos, acabamos de llegar, pero es parte de nuestro objetivo tratar de buscar soluciones de deuda que sean más razonables, más transparentes, donde no exista quizás este, este conflicto. Eh, Manolo, has dicho intentar soñar. Eh, ¿A qué te refieres? ¿Con el intento de soñar eh, playoff de ascenso? ¿A qué te refieres? No. no. Mira, paso, a paso. Tú, ¿eh? paso a paso. Paso a paso. paso, a paso. paso, paso. No, no. Quiero decir que lo has dicho tú. ¿eh? Sí, no. yo he dicho que lo primero hay que conseguir los 50 puntos y cuando los consigamos tener la posibilidad de soñar. Eh, hombre, yo, soñar, yo, por soñar, sueño con, con ascender a primera división. Pero mi primer sueño es garantizar la permanencia, consolidarnos en segunda división y, evidentemente, quedar lo más arriba posible. O sea, ¿es un sueño eh, jugar el previo de ascenso? Es un sueño. Eh, no me voy a fustigar por tenerle. O sea, ya te lo digo. Eh, yo creo que tenemos eh, eh, un equipo que está eh, con la misma estructura del año pasado con la identidad del año pasado, con una personalidad concreta, y que si somos capaces de darle un salto cualitativo, eh, mejorarlo del año pasado, eh, pues, pues eh, nos puede llevar pues, a soñar. Eh, evidentemente, el año pasado, eh, desde que llegó José Alberto, se, eh, se hizo un milagro, entre comillas, y recién fue cuarto en, esa, en ese catálogo de puntuación. Bueno... Insisto, esto no se trata de meter presión a nadie ni de nada. Aquí lo que vamos a hacer es ir paso a paso, con calma, con paciencia y eh, eh, intentando ganar primero al Eibar, después al Español y después a todos los que vengan. Pero paso a paso. Me parece importante que, y yo creo que viéndolo de afuera un poco, que el Racing ha sufrido muchos altibajos y una de las cosas que tenemos que hacer es terminar con los altibajos. Es decir, hacer un proyecto que sea sustentable, que cada año nos vaya un poco mejor y cuando lleguemos a ese sueño que es subir a primera, tengamos un equipo que pueda ser sustentable en primera división y después ir pensando en pasos sucesivos. Eh, yo no tengo ningún apuro, creo que es importante que ustedes entiendan. Eh, no tengo más necesariamente 25 años como tuvo en su momento. Este, espero vivir mucho tiempo, pero no sé si será tanto. Pero. Al tiempo, al tiempo, paso a paso. Muy bien, pues si no hay más preguntas, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.